Sit down, please. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? What is wrong with you? What? You're acting nervous. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. I didn't mention it earlier, but you seem to have some kind of Jedi mind powers over Mr. Keaton and the theater crew. You mean when we were talking about true love in the play? I guess you could say I'm good with people, yeah. Just don't pull that stuff with me. You will get on this train. Oh, shit. I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun? Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Enrollarnos. Tirarle los ratos. Ay, Dios mío, verá tú. Me tienta. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Sounds fun. You're on. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu. One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay. So, ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. No será un juego de... Which is the lie? Que ha nacido en Nueva York. You seem more like a Cali girl to me. Damn, Price, not bad. Long Beach, in fact. West Coast is the best coast. I've only ever lived in Oregon, so... Nothing to compare it to, I guess. Then we'll have to change that one day, won't we? Okay, your turn, Price. First fact. Right. Se ha acercado, man. Se ha acercado. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Vamos a empezar con una verdad, venga. La música con René de Náuseas, me encanta. Hostia, que encima tengo que elegirla. De Peña quiere ser pirata, me encanta la ciencia. Y la música con René de Náuseas. Venga, vamos a empezar con la música con René de Náuseas. I used to love country music when I was a kid. Now it makes me want to throw up. Literally. That's weird. Papá murió. Ahora una mentira.
Me rompí la mano de un puñetazo. Soy alérgica a los gatos, toco en un grupo. Me rompí la mano de un puñetazo, venga. Porque tiene pinta de agresiva. No way. Bitch took my yoo-hoo. Knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Ha dicho como si fuera muy verdad. Sweet scar. Y, hombre, supuestamente tiene que... ¡Ah! Me deja hacer el tranfullería, ¿no? Venga, no, ya, vamos a ir de verdad. Quieres ser pirata de pequeña. Venga, ahora te toca a ti. Por cierto, este episodio se está alargando ya, ¿eh? You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. I'm not sure why country music makes you throw up. I'm a complex girl, Rachel. I think it's probably true. Also, I kinda like the Dixie Chicks. Q and David both. No accounting for taste. Who's David? He's just... some asshole. Who likes the Dixie Chicks? He's an asshole my mom's dating, I guess. And you don't like him. It's still so weird that she's dating someone. My dad and my mom, they were totally in love. You can tell how fucked up she is now just by how she's settling for David. He's this total hard-ass, ex-military jagoff type. Like, the opposite of my dad. Oh, that sucks. Yeah. David has no respect. He acts like I'm some kind of problem to solve. Sometimes I am a problem, though. That's a load of bullshit. What do you mean? You're not a problem, Chloe. You're a person. It sounds like the only problem is David. You need to hit him where it hurts. The only thing that David loves has four wheels and a four-barrel carburetor. Oh, God. A muscle car? I'm probably going to steal it soon, so... Let me know if you need an accomplice. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Buckle swash. Plunder secret treasure. So, pirate. Obviously true. Like you said. Arr. Now, about this broken hand story. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your yoo-hoo, she's gotta get got. Damn straight. But... you didn't get that scar from punching someone. No. That scar is from a distal radius fracture. So you're a physician now? Last summer I performed a one-woman Doctor Who homage entitled Weeping Angel. Wait, what? The point is, I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard? Yeah. I guess... 6 years ago? Seven. Well, shit. I always thought I was a good liar. Good thing you're pretty. So, if my math is correct, you told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate.
But eye patches are so cool. And rum is delicious. Also, you told me about that dickwad David. Now he's on my shit list too. Hell yeah. Mustache brain won't know what hit him. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? Fair point. Wouldn't mind listening to some music. Uf, un momento un poco forzado, ¿no? Para meter música en esta escena. Hombre, compartí con Rachel, obviamente. Que quedamos mal. ¿Quieres escuchar? Salta Strike, cuando hace una infracción grave. Copyright, si tú no haces nada, no pasa nada. Mis céntimos se lo lleva la compañía de la canción. Oye, por cierto, vamos a... Mis ricos céntimos se los lleva la compañía que es a la que pertenece la canción. Reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but here. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. ¡Tal coño! ¡Qué lenguaje tan zoes! I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out! We're here! What? Where is here? Jump and find out! Did you say jump? Jump! Fuck it! A ver, el episodio ya se me está haciendo extra largo. Más que nada porque el siguiente es el último y el siguiente último también será extra largo, seguro, pero... Ah, ¿qué hago? ¿Sigo grabando? Grabo hasta el final. Lo divido ya en dos o tres episodios. ¿Cómo me lo monto? Mira, ¿sabes qué te digo? Que le den. Fuck the police. Fuck the fucking police. Voy a continuar grabando hasta el final. Y luego lo dividiré en dos o tres episodios. Los que haga falta, si es necesario. Como si lo divido en 40. Un banco. ¡Gente! ¡Hay gente! Existen las personas. ¡Oh, Dios santo! ¿Cómo corre ese tío? ¿Por qué ese tío corría tan raro? ¡Oh, el mirador! ¿Dónde se reúnen Chloe y Max? Esto es
esta ya está cansada. Y viene de un viaje de 2 horas de tren. Gratuito. Madre mía, Colón. Ah, no. Es Dwight Muller Designer. ¿Designer? Zona de camping, ¿no? ¿Dónde está el faro? Hey. It's actually a pretty nice ¿Cómo, ¿Y cómo volvéis luego? And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Nos quitamos la ropa y nos tumbamos en el suelo y nos enrollamos. I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Yes. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Hmm. Let me know when you figure out which one. Tiene un poco aire de puta, ¿no? La tía. Me recuerda a la rubia. ¿Cómo se llamaba la rubia? High-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. ¿Cómo se llamaba la rubia? La zorra del primero. Lo arranca ahí. Mi moneda de 25 centavos. Una pata, una pata. Oh. Shit. A tomar por culo el juego. ¿Me dejáis mover para que meta una pausa? Pero no has visto que no funciona. Pedazo de subnormal. Ahí se saca la tarjeta de crédito. Es que lo siento, pero solo tengo tarjeta de crédito. I've been told I'm pretty handy. Oh, yeah? Let's see what you got. Vamos a un cuarto oscuro y te lo enseño. Oh, por fin. Rachel really gracias. Wants to use this viewfinder. Yes. I'd love to get it working for her. Vale, pues primero de todo, tengo una página nueva. Tengo una página nueva. Hemos dado alguna vez dos verdades y una mentira. Seguro que se te tira de pene. Tenemos que llamarlo dos verdades y. Ay, retiro lo dicho. Oh, perdón por mentir. Qué culpable me siento. Dos verdades y una mentira debería ser una asignatura obligatoria porque creo que he aprendido un montón. Por ejemplo, Rachel es a mi diestra, Leo y de California. Te he aprendido que tengo que aprender a mentir mejor. Para Rachel soy como un libro abierto. No he salgado mi historia del puñetazo por robarme la merienda. Es un detector de mentiras, la tía. ¿Te he contado lo del tren? Mola bastante ir ahí sentada viendo el mundo pasar. Al saltar del tren hemos acabado en un parque flipante al norte de la ciudad. Ya ves, un día normal y corriente. La capitana con la bárbara azul y el terror de Arcadia Bay. Mike, ¿quieres jugar, verdad? ¡Ah! ¡Ah! Espérate. ¡Ah! Los mensajes piensan desde arriba. ¿Qué haces? Nada, tengo que... Vale. ¿Has terminado los deberes de química? No, ya van 3 veces. Ya me lo sé todo. Ey, ¿por qué ha faltado la química? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué te ha pasado con Drio? Aquí dicen que estuviste genial. Oye, luego hablamos. Vale. No tiene ninguna ganas de hablar con él. Oye, ¿y el negro? Aquí. Siento lo de Drew, no es culpa tuya. Mi hermano no siempre está en capullo. Solo casi siempre, olvídalo. Vale, pues un segundo. ¿Veis? Una centésima de segundo. Placa. Vaya. That's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? What? Robert Blanco de Oregón, también conocido como Gary Oak, Kerbus Garriana. Para que nada, el cometa es uno de los más antiguos del noreste pacífico, su crecimiento curvado, forma de silla, refleja las costumbres que tenían los nativos de dar forma a estos árboles para marcar senderos o zonas de importancia en cultura. Se calcula que este árbol tiene 400 o 450 años, aunque no es posible realizar análisis preciso debido a una infección de hongos que se extiende por el interior de toda la base. El árbol presenta una marca en la cara norte del tronco que indica que sobrevivió el impacto de un rayo hace aproximadamente 200 años. 13 metros de altura, diámetro del... altura del pecho, 163 de diámetro. Corte traveso en el hierro, esto indica en época de sequía, enfermedad o recuperación tras el incendio. Sip. Nada viejos los árboles. ¿A cuál de ellos se refiere exactamente? ¿A cualquiera de ellos? ¿O a cuál? ¿A este de aquí que sobresale tan grande? ¿O al verde frondoso? No sé. Placa. Sí que estamos fuera de servicio. Yes. Rachel's quarter is still trapped in there. A la espera de ser liberada. ¿Y por qué no habéis probado con este otro? Ay, Dios santo, sois tontas, sois muy tontas. Llegar y probar primero a echar una moneda. Claro que sí. Dwight Mueller really killed it with this. Se lo estoy doliendo con esta todo de un explorador, pero ¿dónde están las... Where are all my explorer ladies at, though?
Las exploradoras. Washing laundry and spitting out kids. Fuck you, Dwight. Pues sí, en esa época se... Coño, 1992. Pero sí, supongo. ¿Puedo pintarle? Pues te voy a pintar. Hay una serie que quiero ver que precisamente trata de eso. ¿Cómo era? Handmaid's Hacha o Sextant. Venga, que le pega un sextante. El sextante es lo que se utiliza para calcular distancia. Es lo que lleva ahí. Eso es un sextante. Ah, y el hacha la lleva en la otra mano. Ah, espíritu pionero. Hay que tener más información, cartel informativo de la estatua. El que lo encuentra se lo queda. Yes. Se va a enseñar el fin de la expedición hacia el oeste de Ezequiel Blackwell, que fundó la ciudad de Culminton y Arcada Bay el 14 de marzo de 1838. Blackwell y un grupo de colonos pentecostales pusieron rumbo a Oregón desde Independence en Missouri. Y la expedición llegó a este parque el 3 de marzo de 1839. Al ver el océano pacífico desde el lugar, Blackwell decidió dar su viaje por concluido y fundó la ciudad de Culmination. A continuación, el grupo se dirigió hacia el sur para fundar Arcadia Bay, llamada así por la devoción que sentía Blackwell por la belleza natural de la zona y por su deseo de vivir en armonía con los nativos del lugar. Pico Culmination, por su Pico Culmination, supongo, el Pico Culmination o Culmination, se convirtió en el parque natural de Culmination en 1997 por orden del gobernador George Keith Haber. La estatua de valor del noroeste, construida en 1992, ha sido diseñada por Dwight Mueller para la celebración del 150 aniversario de Culmination. Ok, mucha info. Too many. Corazón grabado. Oh, qué bonito. Yuck. Cliché much, AW and BW. Supongo ser alguna referencia a algo. Digo yo, a lo mejor no lo es. Hay un columpio de rueda. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost. Ha, cierto. I guess nature doesn't quite provide. Espanta. ¿Tendrá consecuencias esto? Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Claro. Y de las ardillas vienen los pájaros. ¿Puedo espantar los pájaros? ¿Te imaginas? Y luego viene un tigre. Bye, you fools. ¡Ay, hijas de puta! Han muerto. Nah, ya, ya está. Suficiente. A lo mejor hay un logro de espantar todo lo que hay ahí. Placa conmemorativa. He dicho que a los Prescott les falta un tornillo. En honor por Martin Lewis Prescott, Arcadia Bay, al mejor hijo de... ¿Cómo? El mejor hijo de Arcadia Bay. Claro. Y tengo que investigar todo el lugar. Corazón grabado. Otro más. Wait, is that the same AW as before? ¿Te imaginas? Es verdad, AW y BW creo que se llamaba la hora, ¿no? ¿Es la misma? ¿Te imaginas? I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. ¿Esto qué significa? ¿Que podemos hablar con los excursionistas o qué? Cartel informativo, yeah, otra vez. I'm learning way more digital cierto es. Than I ever do in class. Cierto es. Un don desde la tribu Salish. El cubo simboliza la reformación y su sonrisa delata su espíritu traicionero. El cuervo aparece en muchos relatos antiguos de los Salish y otros pueblos nativos. Algunos dicen que el cuervo ayudó a crear el primer hombre. El cuervo es una criatura a la que hay que respetar, pero en la que no se debe confiar. Que se lo digan a Senua. Que se lo digan a ella. Ahí viene un buen coche. A ver, micro, ponte un poquito más cerca. ¿Puedo hacer una foto o algo a las vistas? Ay, no, coño, la de las fotos era el Uncharted. Bien. Nido de pájaros. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are, from whatever is around you. Vale, vamos a hablar con los excursionistas. Creo que me han llamado. Un segundo. Podemos proseguir. My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Pues mira, justamente el otro día que tuve que ir a la escuela a presentar la recuperación. En realidad fue ayer, pero obviamente este vídeo no sé para cuándo será. Estoy a 6 de septiembre. Fui el día 5 el martes. Y una compañera presentó un trabajo de hidromiel y nos dio un chupito. Y no me gustó. No, un toque. ¿Qué? No, I'm not. What kind of food? This place has really gone downhill. Shh. She's right there.
Vale, básicamente que nos hemos metido conversaciones que no, en las que no pintamos nada. Groveling for change and failing. Pues sí, pues sí. Aunque ellos han entendido que tú querías comida. Vagabunda. Es lo que ellos han entendido, hija mía. Tranquila, no. Gotta rescue Rachel's quarterback from the evil view. Nah, sentémonos mientras. Pensemos en la vida. Y Rachel enfrente nuestro, allí. Y tú aquí sentada, en plan, porque sí. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away. Hasta que no te paras a pensar. Think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Pues mira, algo así. Yeah. Let's not do that today. Precisamente en la vida, no es que tenga una vida súper emocionante. Si mira, si se me rompiera alguna atracción y cayera alguien, pues mira, diría... Una pena, ¿no? Pero es algo interesante que he contado. Oye, estuve el otro día trabajando y... Se rompió una atracción y se murieron 40 personas. Tantas no caben en un barco, ¿no? De eso. Pero sí lo puedo decir con respecto a los juegos que grabo para YouTube. Y es que cuando grabo, me di cuenta de cosas y de otras muchas no. Y luego cuando veo, y luego cuando pienso en el juego tranquilamente, o cuando me paro a ver un momento la edición, lo que sea, pienso en... Hostia. Es cuando empiezo a recapacitar sobre el juego. Porque cuando estoy in-game, cuando estoy aquí grabando, pienso en qué decir, en qué comentar, lo que sea, en cualquier cosa, ¿no? Del juego. Oye, ¿de dónde coño? ¿Cómo coño rescato la moneda? Porque esta gente son unos estúpidos de mierda. My hierarchy of needs goes pot, que sí, que deje el vino, coño. Then wine. Still, wino has a class. No puedo interactuar con ninguno de ellos. No hay un objeto por aquí con el que pueda interactuar. Aquí no hay ningún... Aquí no hay salida tampoco. Quizás es que hay algo en la papelera y tengo que terminar de espantar las ardillas estas. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. No, porque vienen pájaros y... Y así sigue. De forma indefinida. Pero es la única cosa con la que se puede interactuar aquí, creo. Quitando el columpio. Que está solo para mirar. No hay... No hay nada más. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. ¿Y la herramienta adecuada cuál es? El puño, ¿no? I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Oh, por Dios, en serio, tanto investigué al final. Me cago en la puta. Rachel, tú. Había un roble ahí. Prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Ay, tu buen humor negro. ¿Mensaje de Victoria? Ah, ese es el roble. The lonely oak looks lonely. ¿Hay una persona allí? ¿Qué coño quiere Victoria de mí? Tengo una página nueva, ¿verdad? Sí, pero esta del tren ya la vi, quiero recordar. Sí, esta ya la vi. Mensaje de Mikey. No siempre está capullo, solo casi siempre. Olvídalo. Ah, eso también lo vi. Y Victoria. Chloe Price, nada más me ha contado una movida muy jodida sobre ti. ¿Quién te has creído? No te necesitas, imbécil de mierda. Vuelve a tu caravana. Por cierto, anoche Rachel Amber estaba jugando contigo. Dudo que te vuelva a hablar. Todos los mensajes son todos seguidos, ¿eh? Hay un minuto de diferencia entre el uno y el otro. Mierda, ¿cómo no lo vi? Me ha hecho mucho daño. Esto es solo el principio, gilipollas. La gilipollas eres tú, eres muy gilipollas. Qué guanta le hace falta a la tía. Damn it. It always looks so easy in the movies. Wonder if I can find something sturdier to use. Algo más resistente. ¿En la papelera? ¿Aquí con el tío? ¿Le quito el hacha al tío?
Voy a probar con la papelera otra vez más. Porque podías mirar a ver si dentro hay algo. Digo yo. Y ahora vienen las ardillas y se quedan ahí. Malditos bichos de la naturaleza. Volved a vuestro hogar. Dejad las construcciones humanas. Pareja. No, ¿el vino? ¿Le quito el vino? No, tampoco. ¿La papelera? ¿Una rama? El nido, ¿no? Cojo el nido y lo tiro ahí. Puf, puf. Entonces por el otro lado, ¿no? What's worse than groveling for change? Groveling for change and failing. ¿Podría ir por el otro lado ahora? Porque antes no me dejaba. Es que si no, no sé con qué coño tengo que interactuar aquí. Están los árboles, la placa. No. Nope. ¿Y qué coño uso? Tengo una lima. ¿Qué hago con una lima? That's not gonna work. I need to find something else. ¿La estatua? ¿Le puedo quitar el hacha a la estatua? Historic axe murderers searched for their next victim. Tengo una lima. ¿Qué hago con la lima? ¿Limo el banco? Is there anything metal around here? Sí, la estatua. Dios, de verdad que estoy perdidísimo. Es que no hay nada. ¡Hostia! ¿Ah? Banco conmemorativo de los Prescott. Pero que la lima es de ella, ¿por qué la tira? Devuélvele la lima. Stealing a dedication plate takes persistence. Ajá. Steph. Igual está hecho una furia. Oh, no. Es que lo digo en serio. Solo quiero ayudar. Ahora dirás, vale. Como cuando me mataste esta mañana. Tía, es lo que un máster tiene que hacer. Oye, gracias por jugar con nosotros. Mickey se lo pasó bomba. Es un buen tío. Oye, está de bajón. No sé por qué. Pero sé que jugar contigo le ha animado un montón. Oh... Su hermano le pega, supongo. Su hermano es el matón, el futbolista este que le pega, estaba pegando a Nathan. Aunque supongo que Nathan se lo merecía. Ajá. Raka. Eso sí se merece tirarlo. Cuidado que pillas el tétano por ahí. Y topa una moneda de 25 centavos, que son 20 céntimos. ¡Qué aventura! Han vivido ahí en un momento. ¡Tara! I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the Viewfinder Whisperer. I stand in awe of your powers. Rachel smells like jasmine? Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Let's give her... esa mujer de ahí va a morir. Parrilla, mirar. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Yeah. Vale, tenemos ahí al ejercicio, a otro que está en la parrilla, a un tío que está con el portátil en mitad del campo, seguro que pilla un wifi de puta madre ahí en medio. ¿Es una mujer? Sí, es una mujer. Vamos a molestar. A lo mejor está escribiendo un libro o algo.
El wifi de la naturaleza. Nature's wifi sucks. Maybe there's a squirrel family around here with broadband. If only I can guess their password. We love nuts, 69. Dingoes ate our babies, 13. Too soon. La Chloe está a tope de enamorada con la tía, ¿eh? Está ahí. Vale, haz del ejercicio. Loving this guy. What's he thinking right now? Calzoncillo en la raja. Calzoncillo en la raja. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic. Es verdad. But also beautiful. Es un tema muy, muy delicado. Pero es verdad. Hay que mirar lo que me dice todo el mundo. What's going on with these two? Sacrificio humano. And the Lord saideth, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow, that was dark. Too dark. Perfect dark. Me parece correcto. This is fun. Podéis ver bien solo mirando por un agujero. Se supone que está hecho para mirar con los... la tía recibe compañía. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. La va a matar. La va a matar. Uy. Jackpot. Commence makeout session in 3. Ahora ella la besa. La besa. Nailed it. Damn, they are really going at it. Ah, me da lástima no haber visto lo que... Me la estaba reservando para el final. Cama vibradora. Prostitución. Prostitución. Wait, you're a prostitute? But I'm a prostitute. Now who gets paid? Rachel? Se quiere... Are you all right? ¡Oh, es su madre! ¡Es su madre o su padre! Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Aún tengo resaca, hombre. I don't know. I might still be hungover from last night. Wrong answer. You don't ask a girl out and then not buy her a drink. El vino, le vamos a robar vino a los excursionistas. Era el pa... Bueno, creo que el padre... Bueno, en verdad, no, su padre es fiscal. Ese era el padre o la madre, seguro, seguro. Seguro. Y se ha cabreado. Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. Te quiero coger a ti. Try to keep up. Madre mía, yo te la sigo. Voy a ensalzarme en una pelea de insultos. Can we help you? Oh my god. Really? Holy shit. Talk about committing to a performance. Better act fast. Sí, eso le llamo yo. Pero si la tía está medio gira. Oli. Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. Va la tía. Marcharse, te imaginas, y me voy ahí. Need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go. ¿Y si no quiero? ¿A qué esperas tú? Don't look at me. Look at Baywatch over here. I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's... Ay, Dios santo. I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. ¿Y que vaya corriendo yo? We'll keep watch while you go. Mientras la tía se muere, ¿no? ¿Qué queréis, robarla, no? Look at all the time we've wasted already. This woman needs mouth-to-mouth resuscitation. Stat. No. Yep. Definitely needs mouth to mouth.
Okay, okay, you can do this. Echa la cabeza para atrás. I can't do it. Pero será maricona. He's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Las llaves de tu potencial. Hey, look at me. Do you want to be locked out of the car of life forever, or are you ready to break in there and seize the keys to your potential? Oh my God. ¿Qué mierda es esa? You're right. Frase super motivadora, Chloe 2017. Tu primer besito. Hey, wow. I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah. Good work, everyone. Peace out. What? That was incredible. You're a hero. Ah, claro. I guess I am. Si no ha hecho nada. Ay, Dios santo. Nunca me encontré en la situación tampoco. De tener que... alguien herido delante mía. Bueno, sí, una vez. Hace bastante. Pero ya tenía gente alrededor. Una persona mayor que se había caído. Y tenía un golpe en la cabeza. Y nada, ya había como 5 o 6 personas alrededor intentando mantenerle quieto. Ah, venga. A veces sí nos enrollamos. Y hay tema. Pero nunca me he encontrado como muchos golpes de calor allí en el... ya sabéis, en mi lugar de trabajo. Pero vamos, se tumbaban, ya está, un poquito de fresquito y venía el médico y pa'lante. Nunca me he encontrado en una situación de emergencia. I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Oh, ¿ya? Qué poco va a durar el viaje en... el viaje al parque, ¿no? Qué poquito.